Aniohase yo, chingus, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Shiro no Yume, de la chisma coreana. Oigan, pues estaba yo grabando ahorita un video reacción, un chisme sobre el debut de las Girls' Generation, su 16º aniversario. Y resulta que hace dos días salió el re-debut de las Brave Girls, que ahora ya no se llaman Brave Girls, ahora se llaman BB Girls, con una nueva canción llamada One More Time, que escuché un pedacito. La escuché en TikTok, me parece que escuché un pedacito y dije, se oye bien buena, tengo que reaccionar. Entonces en este video vamos a estar reaccionando al nuevo lanzamiento de las BB Girls, que eran Brave Girls, pero que se cambiaron de agencia y ahora son las BB. Y vamos a estar hablando, a ver qué nos parece. Vamos a echar un ratito la chisma. Por acá te voy a estar tratando de poner el video. Y pues más que nada va a ser como me voy a poner loca, porque siento que sí me va a gustar. Yo ya estoy viendo el outfit y sí me va a gustar. Pero déjame, me echo tantito tantito líquido. Ahí va, dura 3 minutos. Espérate, espérate, ya empezó. Se oye buena. Se oye buena. ¿Qué es? ¿Qué acaba de pasar aquí? Oye, me gustó mucho. Espérate, tengo que volverla a escuchar desde el principio. BB Girls. One more time. ¡Ay! ¡Suena muy! ¡Ay! ¡Qué bueno que se salieron de esa agencia! ¡Ay! ¡Esto hubieran lanzado luego de aquel icónico momento de Rolling! ¡Esto! ¡Estaba yo esperando putería nata! ¡Vestido cortito, tacón alto y peluca nueva! ¡Ay! ¿Con quién se fueron las BB Girls ahora? ¡Con la Warner! ¡Ay! ¡Es que a mis comadres les hacía falta un buen sello! ¡Un sello grande! ¡Que me les invirtiera, que me les produjera! ¡Ay! ¿Porque ahí dónde estaban? Con la... ¿cómo se llamaba? Brave Entertainment. Ay, no, me las trataban bien feo. Una canción pinchurrienta que les dieron. Ay, no. Si es que yo sí me acuerdo que me enojé mucho cuando después de Rolling lanzaron una canción que dijimos todas, híjole, se hubieran esperado otro ratito, mejor que tuvieran otra canción. Pero esta está buena. Y esto no es el coro, ¿verdad? Give it to me, baby. Give it to me, baby. Wow. ¡Uy! Ay, me hace sentir muy rica, muy bichota, muy sabrosa. Muy poderosa también, ¿eh? ¡Ay, me encanta porque, oye, ni se ven grandes ni nada! ¡Ay! Auguramos un buen éxito para mis comadres, para que le vaya muy bien. Reprodúzcame su canción, que se sienta, porque muchas por allá, ¡ay, que regresen, que regresen! Y donde no me las estén apoyando, hijas de la... ¡Qué elegantioso está todo aquí! ¡Ay, no estoy soportando lo elegante y lo sabrosa que está la canción! ¡Ay, no! Quiero escucharla de corrido, pero luego el chingado YouTube me va a quitar... ¿Saben qué? Ese... Give me to me, baby. O no sé cómo dice. A ver, espérate. ¡Eso! Ese susurro cantado me recuerda mucho a... todo lo que se estuvo haciendo los grupos femeninos a finales de la segunda generación, inicios de la primera, como ¿sabes qué siento? Como una mezcla de Ivy, de Sistar, de ellas. Como que esos conceptos musicales conjugados. Y suena muy rica la canción. Hasta se ve el cambio del video, luego se ve el 4K. Ay, qué contento estoy por ellas, ¿eh? La verdad, sí. Ya la canción, mira, yo ya la canción me tiene atrapadísimo. Suena muy a finales de la segunda generación. ¡Mi baby! No, no. Esos vestidos... ¡Ay, no!
Es que la Warner Music sabe lo que quiere transmitir y está muy dos milero todo esto. Me encanta, me encanta. Es que me transporta totalmente a la vibra de las Ivy. Yo siento, junten a ellas y a las Ivy y sale un perro cumbión. ¡Júntenlas! ¡No tengan miedo! ¡Órale! ¡Ay! ¡Eso! ¡Dalo! BBG. Las BBG. No, estas ya les cambié el nombre yo. Las BBG se van a llamar para mí, ¿eh? BBG. Me encantó. Las BBG Futuril Ivy. Hagan una colaboración, oigan. Es que es muy, 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 muy explosivos estos, pero no así tumbados, sino explosivos ricos en el oído. Ay. Tráigame mi caminadora y pónganme esta canción en un loop de 2 horas. Y mira, voy a quedar así, con el cinturel de este tamaño. Esto de las figuritas acá. ¡Walk, walk, walk! ¡Ay! Quiero la putifalda que tiene mi comadre, la cafecita, con su botón loco de los 2000. Es que está muy 2000 todo. No, no tanto los colores ni los sets, la ropa. ¡Ay, mira ese chonino que carga la...! No me había yo dado cuenta que es... Eso de traer el... No creo que traiga como en los 2000, pero eso de traer las cintitas como muy acá, sí, mira, así, aquí, era muy 2000ero. Pero en aquel entonces sí era el chonino este que así que era puro hilito. Mi bebé, dámelo cariño, como la primera vez. ¡Ay! Bueno, es que ya están grandes, ¿eh? Ya se les permite cantar eso. ¡Dáselo todo! ¡Dánoslo todo! ¡Dénoslo! BBGs, dénoslo todo, como la primera vez. ¡Ay! ¡Besazo a todas ustedes! ¡Ay, no, hombre! ¡Quedé bien fascinada! Es más, mándeme. ¿Sacaron disco físico o no? Espérate, porque hay este... Ya hay presentación. Yuna, Jungjung, Eunji y Minjong. BB Girls. Debut. ¡Guau! ¡Come, baby! ¡Ah! Voy a llorar por ellas. Es que... Ahí les va porque me pone tan emocionado, tan así. Porque creí que... Yo sí fui de esos que creí que ya la carrera de las Brave Girls ya estaba sepultada después de que su agencia no supo aprovechar el momento que tuvieron con Rolling. Tal vez económicamente para la agencia sí lo aprovechó porque hicieron muchas cosas para marcas, hicieron otro lanzamiento, estuvieron vigentes durante un año con todo este fenómeno del resurgimiento de Rolling y les fue bastante bien en cuanto a marcas comerciales. Pero después de eso la agencia ya no les dio otro lanzamiento bueno, hasta Thank You. Thank You todavía me gustó, pero pues ya fue su último lanzamiento dentro de la agencia. Y yo sí creí que ya al dejar su agencia dije pues ya la dejaron, difícilmente se van a juntar. Ahora tiene que haber una agencia que las traiga a las 4 juntas. Pero mira la Warner Bros, qué visionaria. Dijo, ahí hay talento, ahí podemos darles su icónico momento a estas señoronas. Y me las agarraron. Porque así que tú digas, chiquillas, chiquillas, mis Brave Girls, pues ya no, porque vienen de la segunda generación. O sea, las Brave Girls sí vienen de la segunda generación. Debutaron, si no mal recuerdo, en el 2000... Espérate, otra. Brave Girls. Vamos a ver cuándo debutaron. Porque, pues, Rolling ya tenía varios. En el 2011. Debutaron en el 2011, figúrate. Oye, ya tienen sus 12, ¿qué? A ver, en 2021, 10 años, 12, 13 años, 13 años. Oye, 3 años menos que las Girl Generation. Y estas señoras, es que lo que pasa es que a mis comadres no promocionaron de manera constante. Entonces por eso, ahorita es su momento y lo van a dar todo y vamos a augurar. Tráiganlas para México y las vamos a ver. Me sé 3 canciones nada más de ellas, pero me aprendo las demás. Me sé Rolling, me sé más. Joder, no grabé el audio. ¡Ay! ¡No, hombre, no!
El audio. Se grabó el audio de la cámara. Bendito Dios, no tenemos ventilador. Bueno, sí lo van a escuchar porque no grabé el audio. ¡Ay, no! Tienda pendeja. Yo hablé y hablé aquí en el micrófono y nada grabó. Ni siquiera lo había yo prendido. Bueno, pero por lo menos de Adarme ya sirve aquí. Oiga, pues nada. Hasta aquí vamos a dejar este video. Les digo porque ya se me va a acabar la pila de la cámara. Pero regresando a esto, qué bueno que resurgieron con un nuevo grupo que no sé si van a, no sé cómo haya quedado el tema de los derechos de su marca, si van a poder utilizar sus canciones. Mira, Warner Music y Warner Corea es una agencia muy poderosa, no dudo que vayan a comprar los derechos de las canciones, por lo menos para que las puedan utilizar en conciertos. Quiero escuchar Rolling otra vez. Me dio la fiebre de Brave Girls, de BBG, de... Ay, me va a ser bien difícil acostumbrarme al nuevo grupo, al nuevo nombre. ¿BBG o BB Girls? Vamos a decirles BBG. Se oye bonito, BBG. Las BBG. Y con ustedes, las BBGs. Con su canción, One More Time. Se oye bonito. Invítenme a presentarlas. Pero pues nada, ya tienen Lightstick, que saquen Lightstick, luego saquen merch. Apresúrense para ahorita que estamos bien emocionadas todas para que la compremos. Porque si nos dejan así, después vamos a decir, ay, ¿será que sí? Porque... Y luego saquen otra canción y otra, y ay, ya nos pudieron ver bonito. Ya quiero de veras. Y oye, qué guapas están ellas, ¿eh? Aquí abajo en los comentarios ustedes díganme qué opinan acerca de este redebut de las BBGs. Y pues nada, recuerden que yo soy la Chiro. Nos vemos hasta la próxima video. Bye, bye. Bye.